para decirle a toda la audiencia que más de 30.000 placas de vidrio, de negativos, de fotografías han sido declaradas Memoria del Mundo por la UNESCO. ¿Qué quiere decir esto? Que esas placas de vidrio, esa memoria fotográfica que conserva la Biblioteca Nacional, que es patrimonio del Perú, ahora es de importancia mundial y es patrimonio de la humanidad. Y ese trabajo de la declaratoria se ha hecho también durante mi gestión. La Biblioteca Nacional del Perú no solamente conserva material bibliográfico, sino también, como en este caso, fotografías, partituras, arte y así una serie de materiales, ¿no? Entonces creo que eso es un logro muy importante que se da también gracias al trabajo sostenido que realizan equipos multidisciplinarios en la biblioteca. Hay conservadores, bibliotecólogos, historiadores de distintas especialidades que trabajamos en esta conservación y en esta puesta en valor y acceso al patrimonio cultural de nuestro país. Ayer tuvimos al presidente de la Asociación de Bibliotecólogos, ¿no? Bibliotecólogos de Lima, ¿no? Del Perú. Y él hizo una serie de afirmaciones sobre la Biblioteca Nacional. Nosotros el día de hoy vamos a tener una pequeña entrevista con Fabiola Vergara, que es jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Paul Pajuelo, que es precisamente el representante de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú. Escuchemos. ¿Qué necesitan las bicicletas? Cuéntame un poco, ¿qué es lo que necesitan hacer? Allá, ¿y por qué es tan indignante para ti que las bibliotecas prácticamente se estén malogrando en alguno de los almacenes? Porque aquí, según este informe de visita de control número 002-2023 de la Contraloría, están en las cajas, empaquetadas, sin que nadie les dé el uso debido y han sido una donación. Así es. Pero lo tienen ahí. Según el informe de Contraloría, tienen ahí amontonado en las cajas, no le han puesto ni código patrimonial, están al costado de unos tomacorrientes que están en mal estado. O sea, realmente es indignante lo que está sucediendo. Hay patrimonio, ¿se está cuidando bien? Ayer justo sacaron una publicación, un informe, Karina, de que de las 1.874 municipalidades, solo 444 tienen bibliotecas. Y eso lo dice alegremente la Biblioteca Nacional, cuando hay un director de ahí personal encargado del Sistema Nacional de Bibliotecas. ¿Y qué hacen para tener más bibliotecas? Figureteando ahí como la jefa de la Biblioteca Nacional, tomándose fotos ahí, calentando el asiento. ¿Para eso le pagamos el dinero a esta gente? ¿Para eso le llevan los sueldos dorados? ¿Para que no hagan nada en su gestión? O sea, con 400 bibliotecas ellos se sienten felices. Cuando somos un país que necesitamos educación, cultura. Y eso también es lamentable, porque hay un informe de Contraloría donde señala que ni siquiera hay un avance del inventario del patrimonio documental. Tanto fue el escándalo que también sacaron a un director que se encargaba de hacer el inventario, pero que no lo hacía, lo sacaron de la dirección. Y ahora han puesto a una historiadora del arte. Nosotros nos preguntamos, ¿qué sabe una historiadora del arte de trabajo bibliotecario? Bueno, esto es lo que nos dijo el día de ayer, que hay unas bicicletas donadas arrumadas, que solamente tenemos 400 bibliotecas en todo el país y que así se sienten felices y que no hay avances en el inventario del patrimonio documentario. Ahora le damos la bienvenida a la señora Fabiola Vergara, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Bienvenida, señora Vergara, exitosa. Buenas tardes, Karina. Gracias por este espacio para conversar sobre la Biblioteca Nacional. Buenas tardes. ¿Qué respondería a el representante de la Asociación de Bibliotecarios del Perú? Antes de hablar de esa entrevista de ayer, yo quisiera aprovechar este espacio, que son pocos los espacios para hablar del patrimonio, para decirle a toda la audiencia que más de 30.000 placas de vidrio, de negativos, de fotografías han sido declaradas Memoria del Mundo por la UNESCO. ¿Qué quiere decir esto? Que esas placas de vidrio, esa memoria fotográfica que conserva la Biblioteca Nacional, que es patrimonio del Perú, ahora es de importancia mundial y es patrimonio de la humanidad. Y ese trabajo de la declaratoria se ha hecho también durante mi gestión. La Biblioteca Nacional del Perú no solamente conserva
material bibliográfico, sino también, como en este caso, fotografías, partituras, arte y así una serie de materiales, ¿no? Entonces creo que eso es un logro muy importante que se da también gracias al trabajo sostenido que realizan equipos multidisciplinarios en la biblioteca. Hay conservadores, bibliotecólogos, historiadores de distintas especialidades que trabajamos en esta conservación y en esta puesta en valor y acceso al patrimonio cultural de nuestro país. Muy bien, sobre la denuncia y el malestar de los bibliotecólogos, principalmente dice que no hay avance en el inventario del patrimonio documentario. El inventario sí se realiza de manera constante y diaria. Además, se hace a partir de una serie de documentos de directivas, ¿no? Además, nosotros también trabajamos en el tema de la custodia del material bibliográfico con distintos elementos de seguridad, cámaras de seguridad, control ambiental, control también de acceso. Y en cuanto al inventario, hacemos un énfasis en el fondo documental, en el fondo patrimonial y el fondo antiguo, principalmente en los materiales que son declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Y durante el último año hemos trabajado muchísimo en las declaratorias. De hecho, estas 30.000 placas de vidrio también han sido anteriormente declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. Y para llegar a un proceso de declaratoria, tiene que haber no solamente una verificación de existencia, es un inventario, sino también una valorización, una custodia y un aseguramiento de estos materiales. Entonces, sí se hace el inventario, se hace de manera constante y con un énfasis en el fondo antiguo y en el material declarado Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Cuánto tiempo les ha tomado esta verificación internacional, ¿no? Porque usted nos ha dicho que esto ya ha traspasado fronteras. ¿Cuánto dura el proceso? Ha durado más de un año, en realidad, y para hacer estas declaratorias a nivel internacional necesitamos del aval de distintos investigadores nacionales e internacionales que conocen no solamente el fondo patrimonial, sino que conocen el trabajo que realizamos como Biblioteca Nacional, como institución pública para garantizar la conservación y el acceso a estos fondos documentales. Entonces, es un trabajo de investigación avalado, como les decía, por investigadores, por otras instituciones y que ahora ha sido reconocido por la UNESCO. Y en el mes de julio vamos a tener una ceremonia donde se va a hacer entrega de este reconocimiento por las 30.000 placas de vidrio de Curret, pero también se han declarado y se han incorporado como memoria de Latinoamérica los primeros ejemplares que dona José de San Martín para la creación y la fundación de la Biblioteca Nacional. Y eso también es un trabajo que hemos realizado tanto para su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, como para que sea reconocida como memoria de Latinoamérica. En este caso, los libros de San Martín y en el caso de las placas de vidrio, como memoria del mundo. ¿Y cuánto falta para que ustedes terminen el inventario? De un 100%, ¿cuánto de avance tienen? El inventario es un trabajo constante. Recordemos que la biblioteca custodia más de 8 millones de materiales bibliográficos documentales. El inventario se debe realizar cada año del patrimonio, de lo declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Eso es lo que realizamos, que es una parte muy importante, muy valiosa, y vamos avanzando también con los otros fondos, es decir, tanto con el fondo antiguo como con el fondo moderno. Pero las declaratorias nos ayudan a que cada vez más tengamos una mayor cantidad de materiales, mayor resguardado, con mayor aseguramiento, pero también que cada año hagamos el inventario de más material bibliográfico. Bueno, no lo podemos poner en porcentaje entonces. Y una última consulta.
el señor Paul Pajuelo habló que solamente teníamos 400 bibliotecas a nivel nacional y parece ser un número reducido, ¿no? Porque hay muchas niños, adolescentes, personas que no tienen para comprar un libro. Y estos son los espacios culturales que deberían darle esta facilidad para que puedan, de alguna manera, tener una ventana hacia el mundo, hacia la cultura. ¿Por qué hay tan pocas? Absolutamente. Nosotros, desde mi gestión, estamos trabajando mucho en la descentralización de los servicios. Tenemos unos servicios bibliotecarios donde llevamos libros a las comunidades del lago Titicaca, del río Amazonas. También hemos inaugurado una nueva biblioteca en Cutervo, en Cajamarca, que durante el primer año de funciones ha recibido más de 10.000 consultas, más de 1.600 préstamos de libros a domicilio. Hemos también inaugurado este año otra en Tacna y también tenemos bibliomóviles que recorren tanto Lima como Ica, Piura. Estamos trabajando ahorita también generando redes bibliotecarias y ya se han creado en realidad muchas más bibliotecas públicas municipales. Se han creado, de hecho, en este momento 13 de estas ya están en funciones en lo que va del año y 84 están ya creadas con documentos administrativos y estamos trabajando en la implementación de estas. Las bibliotecas públicas municipales están a cargo de los gobiernos locales y nosotros ahí trabajamos de la mano con los gobiernos locales para la creación y el funcionamiento. ¿Qué hacemos con los gobiernos locales? Capacitamos al personal bibliotecario. Anualmente entregamos módulos de libros modernos que son seleccionados por ellos mismos y adicional a eso brindamos asistencia técnica para que puedan crear, generar también proyectos de inversión, que de hecho ya hay proyectos de inversión que con nuestra asesoría técnica se ha logrado la creación, como por ejemplo la biblioteca en Poroy y también una biblioteca en Pataz y así distintas acciones. Pero lo cierto es que es un trabajo constante, es un trabajo de gestión territorial, es un trabajo de incidencia. En este momento tenemos ya más de 500 bibliotecas. Muy bien, ¿y cuántas se necesitan solamente para cerrar? ¿Cuántas se necesitan en todo el territorio nacional? Por ley, cada municipalidad debería tener una biblioteca pública municipal. Falta muchísimo entonces. También hay distritos, sí, y también hay distritos que son del entorno rural y rural disperso, donde también tenemos otras estrategias, como los bibliomóviles. Muy bien. Porque las personas, digamos, ponen una biblioteca y no pueden llegar claro, hasta allí. Claro, entiendo. Muchas gracias. Hemos estado nosotros entonces con la jefa de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias.